si lo ves, si lo ves en YouTube, si lo ves, si lo ves en Facebook, en fútbol, en Siloé Fútbol, en el torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé a estas horas de la tarde. Comienza pues la jornada que nos llevará ya mañana a más partidos. Hoy siempre se juega los sábados un partido cuando la cancha está en buen estado. Y nosotros continuamos acá grabando el juego entre los verdes rayados y los amarillos y azules. Si lo decís en YouTube, si lo decís desde el Facebook, en fútbol, en Siloé Fútbol, en el torneo de Pachito. Contragolpe los rayados, vamos a ver qué pasa acá. A ver si lo lleva al marco. No, se la van a quitar. Lo entregó. Fútbol en Siloé Fútbol en el torneo de Pachito este sábado 7 de octubre de 2023. Coge el arquero. Queda la bola viva todavía. Al marco. ¿Qué pasa? Rechazan. Se salvan los amarillos. El arquero al saque de banda. Continuamos en este juego inicial de lo que será el torneo de Pachito hoy y mañana. Ataque de los verdes por encima. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en el torneo de Pachito y sábado 7 de octubre de 2023 en esta jornada sabatina del torneo de Pachito. Una temperatura de 25 grados centígrados, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Ya está lloviendo en la cordillera occidental. Ya la mostramos. Continúa con el manejo del partido el equipo verde. Avanzan, sigue con la ola. Aroma de gol al marco, solo al marco. Se lo comió. Se lo comió. Continuamos en el desarrollo de este juego en el marco del torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre de 2023, entre los verdes y los amarillos. A estas horas de la tarde de este 7 de octubre de 2023, que se repita el saque de banda a estas horas de la tarde con una temperatura de 24 grados centígrados, bastante viento, viento frío y amenaza de lluvia para las próximas horas. Sigue el dominio del equipo verde, recuperan los amarillos, vuelve otra vez los verdes. Así se juega fútbol en Siloé, hoy sábado 7 de octubre de 2023, desde las canchas del embalse del río Cañonero, aquí lo pasó Venezuela, como una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé. Contragolpe los amarillos, pero ahí pierden la ola. Saque de banda a favor de ellos. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Contragolpe a través de los verdes, que tienen el dominio total del partido a estas horas de la tarde de este sábado 7 de octubre de 2023. Contragolpe ya los verdes, que recuperan la bola. Vamos a ver qué pasa acá en este avance de los amarillos. Recuperan los verdes. Falta. Seguimos en el desarrollo de este partido, hoy 7 de octubre de 2023, en el marco del torneo de Pachito. Falta ofensiva, dice el árbitro Mina. Este sí lo ves en YouTube, si lo ves en el Facebook. En fútbol, en la variedad de Siloé. Amarillos al fondo. Saque de portería, estamos jugando con un solo balón. Ah, no, allá viene el otro. Reiteramos que hoy es sábado 7 de octubre de 2023, estamos en el torneo de Pachito a estas horas de la tarde de este sábado 7 de octubre de 2023. Cambio los verdes, se prepara otro jugador.
así se juega en el torneo de Pachito, que es lo que organizó Venezuela en el embalse del río Cañarolejo. Fútbol en la barrera de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, 7 de octubre de 2023. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañarolejo. Ataque de los verdes, a ver, recuperan los amarillos. Bueno, los amarillos, a ver qué pasa, un buen avance. Hay un buen avance. Contragolpe los verdes. A ver, avance de los verdes a estas horas de la tarde, este 7 de octubre de 2003. Así se juega fútbol en Siloé, hoy sábado 7 de octubre de 2003. Seguimos en las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito. Falta a favor de los amarillos. Comienza a ventear más fuerte en este momento. También están los niños aquí practicando el fútbol. Entonces el río Cañaveralejo. Al fondo, coge el arquero. Bueno, están, se recuperaron los amarillos. Al marco, coge el arquero. Amarilla y una vez por obstruir. Al 90 de los amarillos. Hoy es sábado 7 de octubre de 2023, en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Se la dejan solo a los amarillos, inician el contragolpe los verdes. Así se juega fútbol en la barrera de Siloé. Repetimos, hoy es sábado 7 de octubre de 2023. A ver, se cae y una vez inicia el contragolpe el equipo verde. Retomamos las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito, este sábado 7 de octubre de 2023. A ver qué pasa acá. Falta a favor de los verdes por la punta. Recuperan los amarillos, que están mejorando su accionar. Sí, lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Se trae la bola. El amarillo la suelta, a ver qué pasa aquí en este avance. Al marco y se acaba el primer tiempo. Bueno, aquí están los alaciones jugando. Se cortó. Se ha cortado el niño jugando fútbol. Sí, lo voy a decir en YouTube, sí, lo voy a decir esperando que inicie el segundo tiempo de este partido. Ahí está el niño retorciéndose, el dolor. Dolor en el brazo. Se ha cortado la mano. Y ahí se va puesto el equipo. Estaban divirtiéndose acá en la barrera de Siloé. Hoy sábado 7 de octubre, mientras con este fuerte viento que azota la barrera, van a salir los equipos a jugar fútbol acá en el marco del torneo de Pachito. Esta tarde hermosísima, así se ve la cordillera occidental, y esperando que salgan los dos equipos para enfrentarse en el segundo tiempo a estas horas de la tarde de hoy, sábado 7 de octubre de 2023. Nada, que se reinician estas acciones. Bueno, se va a iniciar definitivamente este segundo tiempo. Este partido le marcó el torneo Pachito. Suena la pólvora, pero no este partido. Hoy es sábado 7 de octubre de 2023. El equipo amarillo igualó un poco. Igualó las acciones porque estaba muy atrás. Muchas llegadas de los verdes. Vamos a ver qué va a pasar ahorita con los verdes, que estuvieron dominando casi todo el partido. Y nosotros estamos aquí al pie del cañón en el torneo de Pachito, hoy sábado
7 de octubre de 2003, en el marco del torneo de Pachito, con una temperatura de 24 grados centígrados, con bastante viento, un viento que amenaza con lluvia, acá en el suroccidente de la ciudad de Santiago de Cali, el balón al río, ya recogió bolas, allá está el otro balón, se ha dormido el otro balón. Recoge bolas. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Se reanuda las acciones de este partido que da inicio a la jornada sabatina y dominical del torneo de Pachito. Contragolpe los verdes. Se defienden bien los amarillos. Otra vez los verdes retoman la bola. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Hoy, sábado 7 de octubre de 2023. Continúa los verdes manejando la bola. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este sábado 7 de octubre de 2023. Los primeros minutos de este segundo tiempo, en el marco del torneo de Pachito, siguen con la misma dinámica los amarillos. Cuando antes de terminar el primer tiempo habían hecho esfuerzos para emparejarle el partido y lo han emparejado realmente, ya no los atacan tan fácil como lo hicieron en el primer tiempo los verdes, inclusive son más ofensivos en este momento. Coge el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo Pachito. Le dejan la bola ahí al amarillo. Ustedes pueden notar las acciones allí, al marco, solo. Se lo comió. Era el gol de los amarillos. Donde la baja es gol. Proseguimos en las acciones de este juego en el marco del torneo de Pachito entre los amarillos y los verdes, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Contragolpe los verdes, vamos a ver qué pasa acá. A ver, al medio. Avanzan los verdes. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. En Siloé visible en el Facebook, en Siloé City TV en YouTube. Al marco. Despejan bien los amarillos. Y seguimos pues en el enfrentamiento entre estos dos equipos en el marco del torneo de Pachito. Aroma de gol para los verdes. Saque de banda a favor de los verdes. Cobra el marco. Se le zafa la cadena. Y una vez contragolpe los amarillos. Vamos a ver cómo me ponen las acciones aquí. Saque de banda. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito a estas horas de la tarde de este sábado 7 de octubre de 2023. Los verdes avanzan, a ver si le pasa o no le pasó. Se han emparejado las acciones acá en este partido entre los amarillos y los verdes. Saque de banda a favor de los amarillos. Avance de los amarillos, a ver qué pasa. Recuperan los verdes y de una vez arman el contragolpe. Tiro puede ser peligroso. Bueno, ya se agruparon los amarillos. Estamos en el torneo de Pachito este sábado 7 de octubre de 2023. Mal saque los verdes. Seguimos pues en el ejercicio de mostrar el deporte acá en la Montaña Mágica de Siloé. Y hoy es sábado 7 de octubre de 2003. Así avanza el fútbol en Siloé. Retoman otra vez los verdes, vamos a ver el avance. Recuperan los amarillos. Se la quitan los verdes. Recuperan los amarillos. Sigue con la posición de
la bola de los amarillos al marco. Al marco, gol. Gol de los amarillos. Seguimos en las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito. Hoy sábado 7 de octubre de 2003. El equipo de José, que es el equipo verde. A ver. Marco. Toma el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañaleo, fútbol en el torneo de Pachito, ese sábado 7 de octubre de 2003. La ola al saque de banda. Cambio en los verdes. Cambio en el equipo de José. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Este es el torneo de Pachito y sábado 7 de octubre de 2003. La bola muy larga. Se va al fondo. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Hoy sábado 7 de octubre de 2023. Con una temperatura de 24 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia acá en la montaña mágica de Siloé. Pega en la nalga del verde. Mano, tiro peligroso. Continuamos en las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Contragolpe los verdes, amor, ¿qué pasa acá? Se llevan la bola. A ver, recuperan los amarillos. Y una vez inicia el contragolpe. Acá estamos en la cancha del torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Esta es la urbanización Venezuela, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Las graderías, no como los domingos, que prácticamente hay bastante aficionado y aficionadas, aficionados y aficionadas, que le apuntan a estos juegos amateurs, en estos torneos de 40 y 50 años. Contragolpe los verdes. Pero retoman los amarillos, que hoy están mejor armados. Salió mano. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Contragolpe el equipo de José. Coge el arquero, patea la que se va. Seguimos con fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Ya comienzan a llegar también unos niños aquí a practicar el fútbol infantil. Este es Siloé, Silito de YouTube, Siloé y Siloé en el Facebook. En torneos en Siloé, torneos en el Embalse del Cañaleo. Y una vez hay contragolpe los verdes, pierden la bola otra vez. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. A estas horas de la tarde de este sábado 7 de octubre de 2003. Marco los amarillos. Pega en la humanidad de uno de los verdes. Inicia en el contragolpe. Falta. No, la bola se va. Hay carga reglamentaria, la bola se fue al saque de portería. Hoy es sábado 7 de octubre de 2003. Estamos en el torneo de Pachito, acá en la Universidad de Venezuela, como una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé. Falta a favor de los verdes. Continuamos en las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre de 2003. La bola es muerta, contragolpe de los amarillos, que se han recuperado en el segundo tiempo. Vamos a combinar el partido en el marco del torneo de Pachito con el juego de los niños
jugar un rato acá. Así se juega fútbol en Siloé. Contragolpe los verdes. Al marco falta, tiro peligroso. Ah, no. Falta ofensiva, dice el árbitro. Falta ofensiva. Seguimos en el desarrollo de este partido en el marco del torneo de Pachito. Hoy, sábado 7 de octubre de 2003. Despeje el arquero. Los verdes, pero hay contragolpe los amarillos. ¿Qué pasa? A la punta. Sale el arquero y la controla. Paloma después de los verdes, sale el arquero. Descacha, pero el que a su compañero. Hoy es sábado 7 de octubre de 2003. Estamos en el fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Van a ver en la pantalla el juego también de los niños. Hacemos un plano más amplio. A ver, al marco, aroma de gol para los verdes, al marco, pegó en el palo. Ahora está viva, se salva el equipo amarillo. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Carabola suelta el contragolpe de los amarillos. Posibilidad de gol de los amarillos. Vamos a ver qué pasa acá. A ver, al marco. Pide mano. Viene el contragolpe de los verdes. Seguimos pues el fútbol en Siloé. A ver, cambio en el equipo de José, equipo verde, también cambio en los amarillos, sale el 31. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Bueno, también los niños tienen derecho a que lo saquemos por Siloé Sin TV en YouTube. Jota. Vamos a ver los niños en fútbol en Siloé. Marco, se lo come, al marco, gol. Gol de los niños y volvemos a ver. Partido del torneo de Pachito. Saque de banda de los amarillos. Hoy es sábado 7 de octubre de 2003. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Hoy sábado 7 de octubre de 2003. Sale el arquero y controla. Y aquí puede haber gol de los niños. Combinamos el fútbol de los niños con el fútbol de los adultos allá. Golpe los verdes, a ver, hay aroma de gol, a ver qué pasa. Aroma de gol con los verdes, mano, se le enreda la bola. Bueno, se han emparejado otra vez, los verdes otra vez están avanzando en este partido en el marco del torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre del 3. Cambio en los amarillos, sale el 99. Fútbol en la variedad de Siloé, hoy sábado 9 de octubre de 2003. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Estamos en el marco del torneo de Pachito. Y en cualquier momento vamos a hacer el directo. Contragolpe de los verdes. Si lo necesita en YouTube. A ver, avance de los verdes.
Otra golpe de los amarillos, otra de los verdes. A la carga de los verdes, a ver. Al marco, tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de los verdes, a ver qué pasa aquí. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. A ver, al marco, con la punta. Otra vez al marco, por fuera se le va la bola. Volvemos otra vez al juego de los niños. Estamos en el embalse del río Cañaralejo, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Así se juega fútbol en Siloé, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Al marco los amarillos, solo el hombre, piden penalti, el árbitro dice que no. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, y también estamos mostrando a los niños aquí jugar fútbol. Volvemos otra vez a las acciones del fútbol dentro de Pachito. Ahí aroma de gol de los amarillos, a ver qué pasa. Le quita la bola, falta ofensiva. Seguimos aquí mientras se reinicia el partido allá con los niños. Mano. Y amarilla de una vez. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Hoy sábado 7 de octubre de 2023. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Saque de banda de los verdes, el equipo José. Van a entrar otros jugadores allá con el equipo José. José da la instrucción. Rápidamente. A ver. Saque de banda de los verdes. Hoy es sábado 7 de octubre de 2023. Avanzan los verdes. Vamos a ver qué pasa aquí con este contragolpe. Fondo, coge el arquero, casi se le va, coge el arquero. Y continuamos aquí con los niños. Estamos jugando fútbol aquí en la barriada de Siloé. Aquí en el embalse del río Cañaveral. Saque de banda, mano. A veces se queme mano. Seguimos con los niños. Cambio en el equipo José, cambio en el equipo Los Verdes. Mientras tanto nosotros seguimos con los niños aquí, jugando el buen fútbol. Bueno, tiro peligroso a favor de Los Verdes, vamos a ver qué pasa acá. Mientras el árbitro da la orden, vemos los niños aquí jugando. Aquí mezclamos el fútbol infantil con el de adultos. Pita al marco. Otra vez. La bola se va. Y volvemos a los niños. Lo sujeta, pero el hombre se le va. A ver, hay aroma de gol. Aroma de gol. Al marco, se lo come. Mientras se reinicia el partido de los adultos, nosotros continuamos con los niños jugando fútbol aquí en esta cancha alterna, el torneo de Pachito. Al marco, a ver. Ahí está el gol. Se eleva la bola muy larga. Nada que se inicie ya el partido. Nada que se reinicie el partido en el torneo de Pachito, a ver.
Así se juega fútbol en Siloé, así juegan los niños también. Contragolpe, a ver. Tiro peligroso a favor de los verdes. Bueno, aquí tiro peligroso a favor de los verdes. Aquí puede haber la posibilidad del gol. Las hinchadas, la gente que está en las graderías. Aquí hay medio gol. Vamos a cantarlo aquí porque aquí va a haber gol. A estas horas de la tarde, este sábado 7 de octubre de 2023. Normalmente estos partidos los goles los hacen de pelota quieta y este no va a ser la excepción. Vamos a ver qué pasa. A ver, mientras el árbitro dé la orden. Vamos a ver, aquí hay medio gol. Aquí va a haber gol al marco. Tiro de esquina a favor del equipo verde. Y volvemos con los niños. Sobradores estos manes. Sobradores. El marco pega en el palo. Saque de banda fue, no fue tiro de esquina. Se defienden bien los amarillos. Y con estos jóvenes que la soban, volvemos al equipo, al torneo del torneo de Pachito, partido del torneo de Pachito al fondo, a ver qué pasa con estos niños. Continuamos en fútbol del sur, están encimando fútbol en Siloé, aquí en el torneo de Pachito están encimando los verdes. Por encima se va la bola, muy largo. Y volvemos otras con los niños. Fútbol en la variedad de Siloé, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Al fondo está el río Cañalejo, ahí está el recoge bolas. Fútbol en la variedad de Siloé, torneo de Pachito. Estas horas de la tarde, este sábado 7 de octubre de 2023. La ola muy larga. La ola muy larga. Y seguimos con fútbol en Siloé. Marco saca al arquero, se salva el equipo verde. Falta a favor del equipo verde. Seguimos con los niños acá en YouTube, en Siloé City TV en YouTube. Y se acaba este partido acá en el torneo de Pachito a estas horas de la tarde de este sábado 7 de octubre. Nos quedamos pues cerrando esta transmisión con los niños divirtiéndose aquí al marco. Gol del equipo de acá, del equipo del sur. A ver, se defienden los niños jugando fútbol acá en las canchas del embalse del río Cañalejo. Fútbol en Siloé, un contragolpe, el que pasa lo baila, le quitan la ola. Así se juega fútbol infantil en Siloé, hoy sábado 7 de octubre de 2023. A ver, al fondo,
punta, tejiendo la ola, se le va muy larga, Ulmi la recupera. Al marco, por encima. Bueno, así nos despedimos de ustedes esta tarde de este sábado 7 de octubre de 2023. Estamos desde las canchas del embalse del río Canaleo, aquí en Lomas de Venezuela. El único partido que se jugó en el torneo de Pachito fue este. Como de costumbre, un partido los sábados y el resto de los partidos el domingo. Mañana 8 de octubre estaremos aquí, pues, si es que la lluvia no es muy fuerte y daña el grabado. Chao.